¿Qué tal amigos de Backzone? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues también como dice el título, Barrenación en 4 en 100 a 5 en 100. Yo la verdad antes de hacerlo estoy investigando bastante con muchos amigos que tengo de tornos y todo este tipo de cosas de llantas. Y me comentaban que no hay adaptadores de 4 en 100, perdón, de 4 en 100 a 5 en 100, que es la medida que no da. Entonces hay que barrenar. A mí la verdad me daba pues algo de miedo hacerlo porque no sé si funciona, si queda bien. Entonces, pues bueno, les digo, me puse a investigar. Esta camioneta ya saben que es la que se está haciendo turbo, pero es también en la que estamos experimentando muchas cosas locas cuando no tenemos gran trabajo, ¿no? Entonces, pues ahorita que tenemos tiempo, lo estamos haciendo. Les muestro lo que se hizo. Hay que quitar los discos. Aquí los vemos. Y las masas también. Las masas también hay que hacerlas 5 en 100 porque hay que cambiar la barrenación que traen originalmente. Entonces, ahí está esto. En el caso de atrás, pensábamos hacer ahorita de una vez pasarlo a disco y poner los calipers, pero no. A lo mejor eso que sea más adelante. No había tanto tiempo para hacer la camioneta, pero sí pensamos hacerlo después más adelante para que ustedes sepan cómo se hace, ¿no? Entonces, pues es quitarlas. Es quitar la pierna completa. Completa, 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 completa la pierna. Y quitar las masas y los baleros, ¿verdad, Chávez? Y volver a poner otra vez los baleros nuevos. Entonces ahorita aquí ya nada más vamos a montarlo. Déjenme lo pongo para que vean cómo va. Vamos a montarlo así. Y listo, el rin. Yo quería ponerle los Long Beach, entonces por eso es que decidimos hacer esto. Después ya van a ver ustedes cuando tenga discos atrás, pero bueno, por el momento es así. Costo aproximado. Bueno, barrenar no es caro. La verdad es que barrenar es muy barato. Te cobran $700 por los dos discos, las masas y los tambores. ¿Qué será lo caro aquí? Que para poder quitar las masas, es decir, estas, muchas de las ocasiones, bueno, se ocupa prensa. Y otras tantas cuando las quitan se rompen los baleros. Entonces hay que volver a comprar los baleros. No son caros. ¿Cuánto costaron? ¿300? ¿400? Algo así, ¿no? De 380. Ok. Entonces, bueno, esos fueron los que se cambiaron. Está quitar la pierna, les digo, quitar todas esas cosas. Los discos. La verdad no es caro. Es más barato que hacer otro tipo de cosas, pero bueno, en este caso les dejo los precios más o menos para que sepan. ¿Cuánto estaría bien que les cobraron de mano de obra por quitar esto? Obviamente, pues yo no lo pago, estoy en mi taller, pero le calculamos aproximadamente $300 a esto, a desarmarlo, ¿no? Dárselas al cliente, que el cliente las lleve, o nosotros las llevamos y volverlo a poner. Listo, la verdad es que es bien sencillo. Yo les voy a decir si se siente diferente en el manejo. La verdad que no creo. Por cierto, también fui a comprar birlos. Birlos nuevos. Se balancearon las llantas. Las llantas son nuevas. Pues ahí está, ¿no? A ver qué tal se ve ahorita. Acá están otros rines. Ahorita les voy a mostrar qué tal se ve. Ya armado, a ver si les agrada, ¿vale?